último detalle. Fijaos que empieza el estilo aquí siendo románico. Bueno, tiene la bóveda de cañón incluso arriba. Fijaos también las ventanas. Y cuando pasamos al crucero, ya es gótico. Y bueno, están completamente bien fusionados ambos estilos. Es lo que comenta en la entrada, que habéis visto que es distinta, es estilo clásico. Eso ocurrió porque hubo un incendio en el 1700 y pico, donde se quemaron las dos torres que estaban fuera, así como un tercio de la nave. Es decir, esta nave le quedaba otro espacio más que se ha perdido. Se ha perdido y de hecho se ven en la terraza, se ven las marcas en el suelo. Igual en esa remodelación pusieron la linterna que está arriba del todo, que es la que le da esa forma tan característica, esa aguja tan, tan impresionante que tiene el monte. Pues eso fue un añadido también del siglo XVIII, fruto de esa remodelación tras el incendio. Bueno, y esto es la iglesia de la abadía. Os recomiendo que os hagáis con la audioguía porque es bastante interesante lo que te cuenta y difiere mucho de si te vienes aquí solo a observar que si te van contando las cosas, claro. Cuesta 4,5 euros. La entrada aquí son 9 euros y, bueno, merece la pena. Acabamos de salir de ahí, que nos acaban de cerrar. Y bueno, esta es la aguja famosa que os comentaba, la torre con la punta. Y ahora vamos a acceder al pequeño claustro. Donde los monjes oraban mientras daban vueltas al patio, conversaban. Para sostener toda la piedra y otra vez esa piedra de madera, simplemente por la disposición. Y fijaos las vistas que tenían desde aquí los monjes. Hay un cristal, pero en ese momento, si te hartabas de la vida monacal, pues nada. Aquí emulabas a Superman o Assassin's Creed y salto de fe y a dormir.